Su atención, por favor. La Universidad Metropolitana de Monterrey le da la más cordial bienvenida a todo nuestro público en general. Para su mayor comodidad, les pedimos ocupar sus asientos de manera ordenada, no ingerir alimentos ni bebidas dentro del recinto, apagar sus equipos móviles de telefonía, mantener una actitud respetuosa en todo momento y en apoyo del artículo 6 de la Ley Estatal de Fumadores, está estrictamente prohibido fumar dentro de las instalaciones de la universidad. Todo esto con el fin de proporcionar una agradable experiencia. Por su atención y amabilidad, gracias y disfrute del evento. Muy buenos días. Mi nombre es Hernán Arjona, director de la Facultad de Comunicación y tengo mucho gusto de recibirles aquí en la Universidad Metropolitana de Monterrey en el auditorio de la Torre 3. Sean todos bienvenidos. Esta mañana se lleva a cabo la conferencia magistral La justicia electoral, fortalezas, oportunidades y retos. Dictada por la magistrada Janine Madeleine Otalora Malasis, a quien damos la bienvenida. Aplausos. Tenemos el gusto de recibir aquí en su casa al ingeniero Alfonso Romo. Bienvenido, ingeniero, presidente honorario del Consejo de Administración. Bienvenido, ingeniero. Asimismo a nuestro rector licenciado Héctor Sepúlveda le damos la más cordial bienvenida. Agradecemos la presencia del equipo de vicerrectoras, directivos, equipo docente, estudiantes de nuestra muy querida UMM. Asimismo, damos la bienvenida a la audiencia que sigue esta transmisión en vivo a través de nuestros canales digitales y medios oficiales. Y bien, es momento de dar inicio a esta conferencia para lo cual me permitiré dar lectura de la semblanza de nuestra invitada. Janine Madeleine Notálora Malasis, abogada mexicana que se desempeña como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde noviembre de 2016. Ella es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de México. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de La Sorbonne en París, Francia. Magistrada, Oto, la magistrada Otalora Malasis cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Federación. Fue secretaria técnica de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal de 1996 al 2006. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... Se desempeñó como secretaria instructora de ponencia en la Sala Superior 2006-2013, magistrada presidenta de la Sala Regional de la Ciudad de México 2013-2016 y titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas en 2016. En este mismo año fue designada por el Senado de la República como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por un periodo de nueve años, órgano que presidió de noviembre de 2016 a 2019. Un fuerte aplauso para nuestra invitada y bienvenida. Muy buenos días a todas, a todos. Es para mí es un honor y un gran orgullo estar aquí el día de hoy. Quiero saludar primero al licenciado Alfonso Romo agradecerle esta invitación, así como al rector Héctor Sepúlveda Prieto. También saludar con mucho gusto a Tatiana Clutier y a las vicerectoras, a todo el personal académico y de manera muy particular a todas y a todos ustedes estudiantes en esta universidad, a quien espero que en esta plática pueda yo darles un concepto de por qué hay un tribunal electoral a nivel federal que finalmente lo que les voy a platicar abarcará también para los tribunales locales y decirles por qué tiene que seguir existiendo este tribunal electoral con las facultades que tiene y con las mismas competencias, que finalmente eh, ver que tenemos estas instituciones poco conocidas. Estoy de acuerdo que poca gente uno habla del Tribunal Electoral y la pregunta siempre es, ¿hay el Instituto Nacional que está en Tlalpan? No, no tenemos, eh, no somos las mismas instituciones y lo que les quiero, lo que espero poder transmitirles en esta plática es de qué manera desde 1996 que se crea este Tribunal Electoral como parte del Poder Judicial de la Federación, de qué manera con sus sentencias ha abonado justamente a que se vaya modificando tanto la Constitución como también la ley secundaria para ir fortaleciendo nuestro sistema electoral y nuestra democracia. Recordar que este Tribunal Electoral y particularmente la Sala Superior es la última instancia en el ámbito electoral, es quien tiene la última palabra. Y resolvemos temas desde nulidades de elección, registros de partidos políticos, conflictos entre militantes de los partidos políticos, derecho de votar, derecho de ser votada, derecho de ser votado. Pero también intervenimos mucho desde hace unos 10 años a, eh, a acrecentar el concepto de ciudadanía en nuestro país. Y esto lo hacemos, como se los platicaré más adelante, a través de las famosas acciones afirmativas. Eh, la primera parte de nuestra función consiste en salvaguardar un orden democrático constitucional. Preservar que las elecciones, todos los procesos electorales, ayuntamientos, congresos locales, Congreso Federal, Presidencia de la República, se lleven a cabo acorde con los principios de la integridad electoral. No podemos hablar de democracia ni de elecciones libres. Sí, todos los actores, y ahí incluyo también al Tribunal Electoral, pero todos los actores, desde electores hasta quienes buscan nuestro voto, como las instituciones, ahora sí, el INE y nosotros no respetamos los principios que hacen a la integridad electoral. Y un tema en el que el Tribunal ha contribuido mucho en estos casi 30 años de existencia es en el esquema de nulidades de elecciones. Eh, siempre hemos sostenido que un acto no puede ser entendido como una elección de acuerdo a lo que establece nuestra constitución política cuando no se ajustan los elementos justamente que prevé nuestra norma fundamental. Y estos son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Pero son también elecciones libres, auténticas y periódicas. Un voto universal, libre y secreto. Equidad entre las diversas candidaturas y el control justamente de que todos los actos se apeguen a la Constitución. Y una de las maneras de lograr este principio de equidad es el tope de gastos de campaña. Y es el mecanismo que permite no solo limitar el uso de recursos económicos por parte de partidos y candidaturas, sino es también lo que permite, una, controlar qué gastan, cómo lo gastan, de dónde viene el dinero y finalmente, regular el mecanismo de rendición de cuentas de los partidos políticos. Y únicamente aquí precisar, porque ha habido uno de los debates hoy en día, es hasta dónde el Tribunal Electoral puede intervenir en la vida interna de los partidos políticos. Y yo les voy a decir por qué podemos intervenir, porque los partidos políticos viven al 95% de presupuesto público. Por ende, deben rendir cuentas de este dinero. Si estuviésemos en un modelo electoral en el que los partidos obtienen su financiamiento de una fuente privada, me parece que difícilmente podría intervenir un tribunal tanto como interviene en México. Y una de las cuestiones es justamente que los partidos nos digan cómo gastaron, qué gastaron, pero sobre todo, ¿de dónde viene el dinero? Y de ahí eh, platicarles justamente cómo el tribunal ha logrado crear esta eh, cadena, digamos, entre fiscalización y validez de las elecciones y cómo a través de las sentencias y de los hechos y de los fraudes se ha logrado ir reformando justamente la constitución para que eh, sea realmente una democracia con rendición de, eh, gas, de, rendición de cuentas. Y eh, hemos logrado que se establezca una consecuencia grave cuando hay un rebase de tope de gastos de campaña, porque no existía antes, que el uso de recursos públicos sea sancionado de la manera más... Eh, gravosa y eh, el uso de recursos ilícitos. ¿Y cuál es la manera más grave de sancionar a un partido político? Es anulando una elección en la que se pueda acreditar estos elementos. Pero esto no se hizo solo y no se dio de la noche a la mañana. Quiero recordar que se da una reforma constitucional en 2014. En la que justamente se va eh, regulando y se establece. Y para esto voy a ir un poco atrás para que eh, vayamos viendo cómo se fue creando este mecanismo de control de recursos públicos y de recursos ilícitos. Y en 2018 se lleva a cabo un estudio para que ustedes tengan un poco la idea de este grave problema. Eh, dinero bajo la mesa. Se llama el estudio Financiamiento y Gasto Ilegal en las Campañas Políticas en México. Y en este estudio se establece que por cada peso declarado por un partido político en una campaña electoral, hay 15 pesos que circularon por abajo de la mesa. Esto nos da una idea de la distancia que hay entre lo que se declara y todo el dinero sucio que circula en las elecciones. Lo que, tuvi, lo que tuvo que hacer el tribunal desde el año 2000, el tribunal se crea como parte del Poder Judicial en 1996 y cuatro años después, recordarán, se da la elección de Vicente Fox a la presidencia de la República y se empieza justamente a aplicar la teoría del levantamiento del velo. Esta teoría nace en el derecho corporativo y mercantil para evitar justamente la supuesta ajenidad entre una persona moral y los socios que la componen en caso de un uso abusivo o fraudulento de mecanismos formales. Y a través de esta teoría del levantamiento del velo, el juzgador puede penetrar esquemas formales para ver qué es lo que se esconde en el fondo y aplicar justamente la ley que se pretende burlar. Se da eh, primero el caso de los amigos de Fox en el año 2000, posteriormente llega el asunto del Pemex Gate con el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde. Y finalmente el caso MONEX, que es lo que nos lleva a esta reforma constitucional de 2014. Y les voy a platicar, porque ustedes están estudiando derecho, y quizá ver cómo la ley puede interpretarse de manera a justamente ir levantando el velo e ir creando criterios que permitan llegar a una verdad independientemente en algunos casos de la rigidez de la norma. Eh, en el año 2000, cuando se produce esta transición por primera vez en el poder político en México, eh, denuncian que eh, justamente el eh, candidato a la presidencia y quien ganó la presidencia, Vicente Fox, con su partido, habían realizado todo un fraude financiero a través de esta figura de los amigos de Fox y desviando justamente recursos públicos a través de esta asociación que crearon Amigos de Fox. Cuando se reciben las denuncias en el mes de junio en contra del entonces candidato, se abre una investigación que solicita información a autoridades públicas y a particulares para tratar de indagar qué es lo que sucede. Pero las instituciones financieras niegan esta información al entonces Instituto Federal Electoral. Entonces lo que hace el instituto es cerrar el caso y desechar todas las denuncias y quejas presentadas. Los partidos políticos no se quedan contentos con estos, particularmente el PRI, e impugnan esta decisión del IFE ante el Tribunal Electoral y con esto el Poder Judicial empieza a conocer de este asunto. Y el Tribunal aquí establece por primera vez un gran precedente. Dice el Tribunal que a la luz de la Constitución Política, el IFE sí es una autoridad hacendaria que persigue fines fiscales al revisar las finanzas de los partidos políticos. Y esto implica que se le deben dar excepciones al secreto bancario, fiduciario y fiscal. Tardó ciertamente el tribunal nueve meses en resolver, se le reprochó esta tardanza. Pero finalmente al revocar la determinación del IFE de desechar las quejas, se reinicia toda esta investigación en torno a justamente los amigos de Fox. ¿Qué es lo que pasa? Es que varios actores se van al amparo, varios jueces otorgan amparos provisionales, se detiene el actuar del IFE. El IFE informa al tribunal que ya no puede cumplir con la sentencia y el asunto acaba en la Suprema Corte de Justicia que determina por primera vez en nuestra historia democrática judicial que este tema de financiamiento es materia electoral y que solo le compete a, al IFE y al tribunal electoral. Con esto el Instituto retoma nuevamente eh, toda su investigación y acaban eh, finalmente en 2003, tres años después, condenando al Partido Político Acción Nacional y al Partido Verde Ecologista con una multa de 545 millones de pesos. Los partidos impugnan, el tribunal confirma todo el procedimiento y reduce ligeramente la multa a 497 millones. Y aquí lo que quiero decir es que con este caso, que en su momento fue emblemático, lo que hizo el tribunal fue justamente fortalecer las capacidades fiscalizadoras del instituto y demostrar que incluso aquellos que ostentan el poder pueden ser sancionados si las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia actúan con independencia y probidad. El otro caso, que también fue de gran importancia, que fue en 2002, fue el caso llamado Pemex Gate en el que se abre una investigación por delincuencia organizada por un desvío de fondos de Pemex hacia el PRI a través del Sindicato de Trabajadores de Pemex. Se denuncia al partido político y qué pasa es que la Comisión Nacional Bancaria le niega la información al IFE nuevamente. Eh, la, pero aquí lo que sucede es que hay cambio de dirigencia en el partido, en el PRI, y la nueva dirigencia entrega de eh, manera voluntaria la información a las autoridades y la Comisión Nacional Bancaria acaba también concediendo el acceso al Instituto Federal Electoral a las, eh, a las cuentas. Aquí la Procuraduría General de Justicia había investigado las denuncias y le había proporcionado al IFE pruebas documentales que demostraban justamente convenios entre Pemex y el sindicato petrolero, transferencias de dinero a cuentas del sindicato y retiros sistemáticos de efectivo por parte de personas relacionadas con el PRI. Esta fue el procedimiento que justamente el IFE, en una investigación muy seria, pudo llevar a cabo. Eh, se confirmaron, se impuso también una multa muy elevada de 500 millones de pesos a partido político involucrado. Y el último caso fue el caso Monex de 2012, que se da también en la elección. Presidencial, en el que se descubre que el PRI está utilizando tarjetas que se llaman Si Vale, eh, para pagar desde sus operadores del voto en el ámbito local hasta representantes generales de casilla, para que eh, pagarles por una parte, pero también para que circule el dinero. Y eh, ¿Cuál fue el problema? Lo detecta el PAN, este movimiento de tarjetas, pero además el PRI, a unos cuantos días de la elección presidencial, deja de pagar a algunos de sus representantes. Y obviamente cuando se presentan a los cajeros a retirar el pago... No hay dinero y lo que sí hay es molestia y coraje y empieza entonces todo el conflicto. Aquí estamos hablando de que la queja inicial hablaba de 701 mil millones de pesos que se habían utilizado y que no se estaban reportando como gastos de campaña. En sí no es ilícito que el PRI pague a operadores o a. Y representantes, todos los partidos lo hacen, lo que es ilícito es no reportar el origen del dinero y el pago que se efectúa. Se presentan las quejas en el tribunal a tres días que se lleve a cabo la jornada electoral. Y en ese momento la sala superior está de manos atadas porque no hay tiempo a tres días de iniciar una investigación, hay tiempo apenas de devolverle al instituto el expediente. Pero además, la legislación de ese momento establecía que si había uso indebido de recursos o rebase en los gastos de campaña, se perdía la candidatura. Pero esto quiere decir que es antes de la jornada electoral. Después de la jornada electoral ya no había en 2012 sanción posible. Y qué fue lo importante del caso Monex? Tardó años en resolverse, años en llevarse a cabo toda la investigación y eh, finalmente se condenó, se sancionó al PRI también a una multa sumamente elevada. Pero lo importante es que con todas las sentencias del tribunal, el IFE solo con dos tarjetas de Sí Vale de Monex pudo iniciar toda una investigación para justamente ver este entramado financiero. ¿Y qué fue lo importante? Que el Congreso se dio cuenta de que una elección tenía que poderse anular después, por ilícitos que se acrediten después de la jornada electoral, siempre y cuando no se hubiese hecho la toma de posición. Y esto es lo que nos lleva justamente a la reforma de 2014, en la que se establece, entre otros, como causa de nulidad el rebase de más de 5% en el tope de gastos de campaña, con cierta diferencia entre candidaturas. No obstante ello, Hemos anulado elecciones, particularmente municipales, con una diferencia, un rebase en el tope de gastos de campaña y con una diferencia de votación mayor a la que establece la ley, porque hemos aplicado criterios de que en una municipal el dinero que se dispone el tope de gastos de campaña es eh, muy menor, por ende una diferencia de 10 puntos, si nos puede llevar a anular la elección cuando se acredita un rebase que realmente sí podría explicar por qué ganó quien ganó la elección. Hemos tenido posteriormente otros casos de, de financiamiento ilícito, el, el caso del Partido del Trabajo con el dinero justamente en el Estado de Nuevo León, de los ENDIS, ese desvío también de recursos, es un asunto que ya quedó resuelto, se confirmó la multa en este fraude que hizo el Partido del Trabajo. Pero ha habido otros asuntos, como la elección del Estado de México, la última, hace seis años. En la que venían impugnando un entramado financiero entre la Secretaría de Educación Pública Federal y el Comité Estatal en el Estado de México del PRI. ¿Y cuál fue el problema aquí? Fue el problema de que al IFE, INE, en allá, al INE le faltan dientes para poder fiscalizar, porque aquí implicaba fiscalizar una Secretaría de Estado y ver de qué manera se había movido este dinero. Y lo único que pudimos hacer, viendo que en efecto el INE había agotado todas sus posibilidades de fiscalización, fue darle vista a la, a la ciego en aquel entonces, a la Procuraduría General de la República, eso hace casi seis años, y seguimos esperando alguna respuesta, investigación de este fraude. Otro problema donde también hay eh, desvío de uso de dinero, de recursos ilícitos, digamos, es justamente con los programas sociales, cuando estos se usan como justamente una moneda de cambio con las y los electores, que esto es una historia constante. En nuestra, en nuestra democracia y que quizá el día que entendamos que los programas sociales no son programas de gobierno sino que son programas del Estado mexicano entonces los podremos ir separando del gobierno en curso y únicamente reconocerlos como un programa que brinda el Estado mexicano y que brinda de manera permanente Creo que ese cambio de visión podría también ir mejorando el concepto que tienen quienes son beneficiarias y beneficiarios de algún programa de ayuda por parte del Estado mexicano, y es del Estado porque son al final recursos públicos. La otra parte del trabajo que hace el tribunal y que es sumamente importante es la de crear ciudadanía. ¿Y cómo se crea ciudadanía si no es facilitando no solo el voto de la ciudadanía, sino que ésta sea electa, que ésta sea realmente representada en los congresos, en los ayuntamientos, en las gobernaturas? De eso se trata finalmente el poder decir que un país tiene una democracia totalmente ciudadana. Y aquí a lo que voy es que justamente la democracia no puede limitarse a la voluntad de los grupos mayoritarios, sino que tiene que ser una democracia inclusiva. Y esto implica impulsar los derechos de todas y de todos, y especialmente de los grupos sociales que han sido marginados e invisibilizados, como son en su momento las mujeres, las personas indígenas, las personas con alguna discapacidad, personas de la diversidad sexual, adultas mayores y otras personas. Y aquí la justicia electoral en estos últimos años, y particularmente el Tribunal Electoral, hemos eh, tomado sentencias que poco a poco han ido construyendo esta democracia incluyente y más representativa. Ahora, este trabajo que podemos hacer, recuerden que el tribunal no puede actuar de oficio, no es como el instituto que puede tomar acuerdos, lineamientos, nosotros para tomar una decisión tenemos que tener un juicio, una demanda y a partir de ahí nos pronunciamos. Y eh, este juego justamente entre la sociedad organizada o no organizada y eh, estas instancias de justicia es lo que permite ir ensanchando los derechos político-electorales e ir logrando cambios que sean un poco más duraderos. De hecho, es un poco un litigio estratégico que lleva la sociedad civil o la ciudadanía para ir justamente ampliando eh, esta ciudadanización cada vez más grande y eh, consolidando la paridad y las acciones afirmativas. Y aquí eh, quisiera eh, yo eh, recordar cómo nace en la Constitución el principio de paridad para las candidaturas nace de sentencias que emiten el Tribunal Electoral y una de ellas, que es una sentencia emblemática del año 2011, es justamente aquel juicio en el que vinieron mujeres de todos los partidos políticos unidas a decir que finalmente la ley no tenía mecanismos que a la vez impedían que la cuota del 40-60 pudiera ser cumplida. Obviamente llegaron los partidos políticos y nos dijeron no se cumplen, no se cumple en efecto la cuota porque no hay mujeres. Y cuando hay mujeres, pues los militantes no las votan. Entonces no es culpa de los partidos. Y lo que se hizo en ese momento fue establecer que primero las fórmulas tenían que ser in integradas por el mismo género propietaria y suplente o propietario y suplente varón. Y esto eh, evitó aquellos casos muy conocidos en el que renunciaba la propietaria para que asumiera el cargo el suplente varón, que era una también otro fraude que se hacía constantemente. Y además se le dijo a los partidos que aunque eligieran a sus candidaturas por un método democrático interno, tenían que cumplir con las cuotas y que el problema ellos lo tenían que resolver. Y así llegamos finalmente a que hubiesen eh, fórmulas exclusivamente reservadas a la paridad, fórmulas para las mujeres, y se fue aumentando poco a poco. Y esto nos lleva en 2014 a la reforma constitucional que incluye y que establece el principio constitucional de paridad en materia electoral. Y posteriormente se da otra sentencia en la que se establece lo que conocemos como paridad horizontal, que es obligar a los partidos políticos en elecciones de ayuntamientos a que 50% de sus presidencias municipales tienen que ser mujeres. Esto se llamó horizontal, fue también una decisión sumamente cuestionada y que finalmente fue permitiendo que poco a poco haya más mujeres justamente en las presidencias municipales. Y finalmente la última sentencia del año 2019 fue la de gubernaturas, en la que confirmamos lo que había dicho el INE que eh, ocho candidaturas de eh, 16 tenían, de 15, perdón, tenían que ser de un género y siete de otro género. ¿Y esto qué se logró? Que fueran electas cinco mujeres gobernadoras. Que probablemente sin esta sentencia que causó eh, grandes conflictos entre poderes, no se habría logrado hoy en día esta representación de mujeres en las gubernaturas. Y esto se ve reflejado en una reforma legislativa. Que ya estipula el principio de paridad para gubernaturas. Reforma que está por el momento eh, en revisión en la Suprema Corte de Justicia. Otro tema en el que hemos avanzado mucho es la representación de las personas indígenas. Y esto inicia en 2000 en el proceso electoral. 2017-2018, en el que el Instituto Nacional Electoral establece que 12 distritos tienen que ser reservados a postulaciones de candidaturas indígenas. Cuando el tribunal lo revisa, el tema decide que no son 12, que van a ser 13. ¿Por qué? porque lo que vimos es que había 13 distritos con más del 60% de población indígena y ese criterio poblacional nos pareció suficiente para obligar a los partidos a eh, estar, presentar candidaturas indígenas. Pero lo que hicimos en el tribunal fue una decisión que garantizaba que estas candidaturas fueran electas. Porque el INE dijo los partidos escojan 12 distritos y nosotros dijimos no. Si ponemos a, a competir candidaturas indígenas contra candidaturas no indígenas, sabemos quién va a ganar la elección y la van a perder las candidaturas indígenas. Entonces nosotros dijimos estos son los distritos en los que tiene que ir candidaturas a diputaciones exclusivamente indígenas, con respetando además el principio de paridad. Esto fue de 2017-2018 para el proceso 2021 subió este número de diputaciones de candidaturas a diputaciones a 21. Se ha logrado una mayor representación, debo reconocer que hemos tenido que conocer de fraudes, de personas que se autoadscriben indígenas, que no son indígenas, pero que van por las curules indígenas. Nosotros desde 2018 le dijimos al INE, vamos a crear un principio de autoadscripción calificada. Y INE tienes que trabajar en los lineamientos de cómo acreditar esta autoadscripción calificada. Pasaron los años, no cumplió el INE. Llegó 2021, más candidaturas y el INE sigue sin cumplir, por ende más candidaturas, más fraudes. Y pudimos cancelar algunas candidaturas que en efecto nos acreditaron las comunidades indígenas que la persona no era en lo absoluto indígena. Y, eh, y después de la elección también... Antes de la toma de protesta, cancelamos una o dos eh, curules justamente obtenidas de manera fraudulenta. No sabemos para el próximo proceso electoral qué lineamientos va a tomar el Instituto Nacional, pero eh, debería de ser el mismo número o un poco más. Y el otro tema en el que hemos logrado consolidar la, esta ciudadanía política es a través de las acciones afirmativas. Y nada más les voy a decir cómo hemos definido jurisprudencialmente estas acciones afirmativas. Es una medida compensatoria para situaciones en desventaja que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos. A la luz de esta definición, podemos ver que estas acciones afirmativas tienen una doble función. Primero, fungen como una medida reparatoria de la exclusión y la invisibilización histórica, de la que han sido objeto algunos grupos en situación de vulnerabilidad. Y segundo, pueden ser, son vistas también como una medida de no repetición, es decir, buscan lograr que estas personas no vuelvan a ser excluidas en la toma de decisiones de la representación. ¿Y por qué es importante? Porque estos grupos tienen derecho a tener voz y voto pero tienen la obligación de representar a los grupos eh, en situación de vulnerabilidad que representan. Eh, justamente lo que se busca con una acción afirmativa es hacer realidad eh, la igualdad material y, por lo tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación. Es también alcanzar una representación o una participación equilibrada y establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y lo hagan en condiciones de igualdad. Estas acciones se han promovido a favor de personas con discapacidad, de personas afromexicanas, de personas de la diversidad de género y de personas adultas mayores entre otras y de residentes en el extranjero. Con esto que logramos que hoy en día hay casi 70 curules en la Cámara de Diputados ocupadas por representantes de grupos en situación de vulnerabilidad. Si vemos que lograron 61 curules vemos con preocupación una iniciativa de ley que pretende re reducirlo a 25 obligando a los partidos políticos a postular 25 candidaturas si le dejamos 21 a las comunidades indígenas quedan cuatro candidaturas para todos los demás grupos en situación de vulnerabilidad y esto es lo que consideramos ser, un retroceso en este avance de los derechos políticos justamente y de su representación. Voy eh, a mencionar ahora el caso, cuáles problemáticas enfrenta el Tribunal Electoral. La justicia electoral, como toda justicia, es perfectible y eh, necesita, obviamente, ser y actualizada y poder evolucionar. Uno de los problemas con los que nos enfrentamos es una hiperlitigiosidad. Es decir, ya casi siempre la política acaba judicializándose. ¿Y qué es lo que hacen los actores políticos? Vienen un poco a contaminar la justicia, haciendo que la justicia se politice. Eh, originalmente, uno podía pensar que era bueno que todo se judicializara, que esto era prueba de que se confiaba en el tribunal electoral y en todos los tribunales electorales. Pero me parece que eso fue válido en los años 90, que era el inicio de este sistema electoral, y hoy en día esto ya no, ya sabemos que hay instituciones jurídicas que funcionan, que se puede acudir a ellas. El problema ahora es que esta judicialización constante es porque los actores no tienen la madurez política para aceptar un resultado electoral, cuando es obvio que no hay manera de cambiar el resultado, cuando los partidos políticos no respetan su propia normatividad y llevan justamente a que aumenten estos juicios. Y lo único que se está logrando es un desgaste de la justicia electoral justamente por esta carga política que se le está poniendo a los órganos de impartición de justicia. Entonces habrá que ver, eh, yo en varias ocasiones he planteado la opción de la mediación electoral para resolver los conflictos adentro de los partidos políticos, que hay una mediación entre ellos antes de acudir a la justicia. Otro problema que tenemos es el de la comunicación. ¿Cómo comunicamos? Y eso es lo que no sabemos hacer. No sabemos definitivamente un juez, una jueza, no sirve para comunicar y para poder explicar su sentencia. Debo eh, reconocerlo que es algo sumamente complejo, más que hoy en día están las redes sociales. La comunicación es sumamente breve, es sumamente rápida. Entonces, ¿cómo explicamos por qué se anuló una elección, por qué no se anuló, por qué se bajó una candidatura o precandidatura, eh, por qué se toma cierta determinación con eh, un partido político, otra, en fin? Eh, y además tomando en cuenta que nuestras decisiones de justicia las tomamos a veces en un medio sumamente polarizado en términos políticos con todos los medios de comunicación. ¿Cuántas elecciones no han sido impugnadas? Y ya antes, casi antes de que recibamos el expediente, los medios ya se formaron una opinión de si la elección fue válida o si la elección fue nula. Y el tribunal todavía no conoce cuáles son las razones por las que se está pidiendo la nulidad de una elección. Después resolvemos contra ese imaginario que los medios de comunicación crearon y obviamente la decisión es mal recibida porque además nosotros salimos ya perdiendo toda posibilidad de poder explicar algo que va a ser mucho más técnico. Si todo se limitara a contar votos, sería muy fácil. Eh, yo les citaría el caso de la elección de la gubernatura de Puebla, pidieron recuento de votos, se contaron por tercera ocasión los votos, se confirmó el resultado, no obstante, ello no convenció. O sea, lo más fácil de demostrar que es hay tantos votos es lo que menos convence. Tuvimos la elección de la gobernadora de Yucatán, también ordenamos que se volvieran a contar los votos por la sala superior en tercera ocasión. Se confirmó el resultado, había ganado Laida Sansores. No, no era suficiente. Entonces, se buscan otras causas y es ahí donde entramos en la problemática de que se tienen que acreditar las causas de. Nulidad. Si no se si acreditan, no se puede anular una, una elección. Y aquí, justamente, lo que en muchos casos se olvida es que la justicia electoral es, ante todo, un ejercicio de razón. Es decir, las en estos casos, las opiniones formadas en intereses y pasiones no pueden influir en esta toma de decisiones. Y frente a la inmediatez de la pasión en la opinión pública y a la pausa que exige una reflexión jurisdiccional, surge un reto importante para la impartición de justicia. No puede soslayarse la necesidad que tiene y es válida la ciudadanía de posicionarse frente a un tema. Todos. Después de una elección todos somos expertos en materia electoral y todos podemos decir si la elección fue válida o si la elección es nula. Todos, todas. Es, es válido, o sea, es un tema que apasiona a todo mundo eh, y que todo mundo piensa tener un criterio para poder saber cómo estuvo la elección. Pero los expedientes traen otros elementos. Hay una elección que se quiso anular porque había unos videos de seguridad del Instituto Electoral Local y se veía a los trabajadores del Ople, como se llaman estos institutos, salir a las seis de la tarde del Ople con sus mochilas. Yo aquí preguntaría cuántos llegan a la universidad con una mochila. Eh, y cuántos llegan a su trabajo con una mochila en la que generalmente viene el lunch, una coca, en fin. Y en el imaginario, adentro de esas mochilas había votos, o sea, de los votos se habían sacado de la bodega de Lople y se los estaban llevando estos muchachos. Se hizo público el video, se, le, se puso la cara de estos muchachos, eran puros varones. Eh, diciendo se están llevando las boletas y seguramente traían la lata de coca y el topper donde llevaron su comida a ese nivel puede llegar este imaginario colectivo con el daño que puede causar y obviamente lo más dañino es cuando este tipo de pruebas son consideradas válidas entonces eh, yo se los dejo a nivel de reflexión porque seguramente en este auditorio el día de mañana varios o varios estarán en un OPLE o en algún tribunal electoral empezando una carrera en este ámbito electoral y tendrán seguramente que enfrentarse y que llevar una reflexión que se llevarán de la oficina a su casa, la oficina a su casa, sobre qué opinar de un asunto jurídico que está en el tribunal en el que trabajan. Por eso decirles que la tarea de los y las operadores jurídicos no es solo juzgar, sino es también explicar a la ciudadanía por qué tomamos una decisión y para qué la tomamos. Tenemos que usar un lenguaje más, más amigable pero a la vez también eso no alcanza. Nuestra función electoral implica también alentar un debate democrático y para cumplir con esta tarea tenemos que argumentar, explicar y razonar de manera accesible. Las discusiones no deben quedarse únicamente en el ámbito jurisdiccional. Tenemos que generar generar justamente los canales de comunicación con la ciudadanía y las demás instituciones y hablarle a todas y a todos, no únicamente a los y las actoras políticas, sino hablarle a eh, toda la ciudadanía para tratar de explicar. Recordar finalmente que la justicia electoral sigue siendo básica para asegurar la certeza y pacificar la lucha por el poder. Debemos reconocer que no ha habido, desde que hay una, un tribunal encargado de impartir esta justicia, elecciones que se hayan resuelto a balazos con muertos. No, se han resuelto, aunque no esté todo el mundo satisfecho, pero han sido resueltas preservando el orden y la paz social. Eh, las dos áreas de oportunidad que acabo de mencionar me parece que son eh, fundamentales. Yo agregaría una última, es darle más dientes al tribunal. El tribunal no tiene dientes para sancionar. Todo se lo tenemos que remitir a las Contralorías de las Gobernaturas, al Pleno de los Congresos, a la Contraloría de los Ayuntamientos. Tenemos muy pocos dientes para exigir el cumplimiento de nuestras sentencias. No tenemos, por ejemplo, esta figura que tiene la Corte en el caso de desacato a una sentencia. Y últimamente llevamos más eh, un número creciente de sentencias que no se cumplen. Para concluir, eh, les diría que como estudiantes, como docentes, como directivas y directivos de esta Casa de Estudios, les invito a seguir transformando su entorno, a continuar y seguir siendo ciudadanas y ciudadanos conscientes y con ello impulsar una democracia inclusive, incluyente e íntegra. Demostrar que el derecho es una herramienta noble y versátil que funciona no solo para crear normas, y hacerlas cumplir, pero también para transformar a la sociedad. Y aunque para algunas o algunos de ustedes pueda parecer poco probable cuando se sientan identificados por el debate público y decidan participar en él, para aquellas y aquellos que lo hagan, van a tomar el futuro del país en sus manos y ya no dejarán que otras personas lo decidan. Por ustedes. Por ello, les invito a ser siempre vigilantes de sus representantes populares, a exigir y a demandar que los escuchen y que les rindan cuentas. Y no solo sus representantes populares, sino también exijan lo mismo de todo el funcionariado público que integra las instituciones que vivimos del presupuesto público. Les invito a buscar puntos de representación popular para que ustedes impulsen las causas que han abrazado y puedan contribuir a mejorar eh, la vida de la sociedad. Solo habrá un México más democrático si tenemos una ciudadanía consciente de sus derechos y sus deberes y que los ejerza. Muchas gracias. Muchas gracias a la magistrada por esta conferencia y he solicitado, eh, fuera tan amable, de permitirnos algunas preguntas que nos han hecho llegar a través de un estudio y trabajo previo que hicieron los estudiantes de la universidad. Entonces, si el tiempo lo permite y usted nos va dictando, voy a, a hacer las preguntas. En primera instancia, la pregunta es cuáles son los medios de impugnación más recurrentes ¿Qué conoce y resuelve la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Y qué tanto influyen estos en sus sentencias y aplicación de tratados y el control de convencionalidad? Muchas gracias por la pregunta. El medio de impugnación más recurrente hasta ahora es el juicio de la ciudadanía realmente su nombre en la ley es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Lo hemos ido modificando porque es muy largo y también en el discurso común para hacer de este juicio un juicio incluyente le hemos quitado del ciudadano y lo hemos eh, generalizado al juicio de la ciudadanía. Eh, y en este nos hacen valer en general todas las violaciones a derechos políticos, ya sea de los partidos, derecho de votar, derecho a ser votado, eh, no registro de partidos políticos, de agrupaciones, Ese es este el medio por el que lo, lo resolvemos. Quiero nada más aquí precisar, y eh, en mi opinión este siempre ha sido el juicio más noble, ¿Y por qué eh, lo es así? Porque si miramos la historia de México, eh, quienes formamos parte de otra generación que la de ustedes, sabemos que no se hablaba en México de derechos políticos, era como un tema totalmente vetado en el discurso y eh, el hecho de crear un juicio para defender estos derechos que nunca se quiso decir políticos, sino es... Político guión electorales para vincularlos con la materia electoral, pero al final acaban siendo derechos políticos. Esto representó un gran avance. Representó que en México sí se podía ya hablar de derechos políticos y con esto rebasar una época eh, un poco bastante dictatorial que tuvimos. Pero este juicio a lo mejor desaparece en la reforma. Eh, planteada, el famoso plan B, que está todavía en revisión. Este juicio desaparece, desaparecen otros juicios también, y ya todos o la mayoría se van a llamar juicio electoral. Y eso, eh, para mí, por lo menos, será una tristeza que desaparezca este juicio de la ciudadanía, aunque seguirán pudiendo impugnar lo mismo a través de otro medio de impugnación. En, en este medio de impugnación, cuando se requiere, obviamente, acorde con el artículo primero constitucional, aplicamos tanto la Constitución como convenciones eh, ratificadas por México, justamente tratando de mejorar también la protección de los derechos políticos y también hemos empezado a utilizar... Eh, instrumentos internacionales como el Código de Buenas Prácticas en materia electoral de la Comisión de Venecia, del Consejo de Europa, eh, justamente para tratar de abrir esta visión de la jueza y del juez mexicano en materia electoral y argumentar y fundamentar aún más nuestras decisiones. Muchas gracias. Eh, magistrada, eh, solamente nos quedaría una pregunta porque sabemos que el tiempo apremia y tiene usted compromisos. Eh, una última pregunta sería: ¿Cree usted que los ataques que se han dado en los últimos tiempos a las instituciones electorales pueden poner en riesgo la certeza y el cumplimiento de las resoluciones emitidas por dichas instituciones? A mí me parece que no. O sea,. Y yo estoy convencida de que las instituciones que tiene México en el ámbito electoral son instituciones fuertes. Las personas que integramos estas instituciones tenemos obligaciones y una de estas obligaciones es la prudencia. Y me parece fundamental para quien está en la función pública. Las determinaciones que tomamos las instituciones electorales se cumplen en el 90, 92%. Queda un 8% que no se cumple y que todo indica que no se van a cumplir. Eh, ya veremos en su momento qué otra opción podemos tener. Y, y puedo decir que no se cumplen a veces desde un ayuntamiento cuyo cabildo no quiere pedir una disculpa en un caso, por ejemplo, de violencia hacia una mujer hace el caso de eh, alguna persona titular de una gubernatura que no quiere tampoco cumplir con una sentencia en la que le ordenamos eh, también una disculpa hasta titulares de secretarías de Estado, eh, en fin, una serie de temas en las que en estos momentos vemos que cuesta justamente y cumplir la sentencia. Por eso creo que hay que darle al tribunal más herramientas para por lo menos poder amonestar públicamente y en su caso multar cuando se da un incumplimiento de una sentencia, sobre todo en los ámbitos federales. Lo que hacemos es finalmente que se aplique un modelo, un modelo que el legislador hizo y que el constituyente hizo. A modo de ejemplo, diría, el proceso de revocación de mandato en el que tantos funcionarios hicieron lo que no tenían que hacer y no podían hacer, pero porque el legislador puso los límites. Entonces, nosotros lo único que hacíamos era decir, acorde con la ley, no puede haber propaganda gubernamental en el proceso de revocación. No puede ser promovido por funcionarias y funcionarios públicos. Entonces, bueno, estos son también ajustes que se irán llevando, me parece, con el tiempo eh, más en figuras novedosas. Pero yo les diría, los principios de certeza se van a seguir cumpliendo y las instituciones seguiremos y trabajando justamente para que las elecciones se lleven acorde con estos principios. Muchas, Muchas gracias. gracias, muy amable. Y para cerrar este evento, quisiera solicitar a nuestro rector licenciado, doctor Sepúlveda, por favor, nos brinde unas palabras. Muy buenas tardes a todos. Gracias a la magistrada Yanin Otálora por estar con nosotros. Gracias al ingeniero Romo por acompañarnos, a mi equipo directivo, particularmente a mis estudiantes, maestros, a todos. Gracias por estar aquí. Muy breve, eh, pero te comparto, magistrada, que tiempo atrás hemos tomado con mucha seriedad, con mucho empeño, una necesidad no solamente de esta institución, sino yo diría una necesidad de nuestro país, de formar en ciudadanía a nuestros jóvenes. Si me piden un ejemplo, y aquí estamos todos de testigo, en poco tiempo atrás tuvimos aquí en este mismo foro. Un diálogo interreligioso muy importante, muy interesante, porque son parte y célula importante en nuestro actuar social. Hace pocos días estuvo aquí la Fundación Conrad, Conrad que te comentaba uh, mostrándonos el índice de desarrollo democrático de nuestro país y los factores que suman para poder tener un diagnóstico de cuál es esa madurez democrática que tiene hoy cada estado de nuestro, de nuestro querido México. Y hoy. De manteles largos contigo, contigo, magistrada, que nos hablas de justicia electoral. Creo que esto viene a subrayar la necesidad de abrir estos espacios para que estos jóvenes, particularmente estos jóvenes, participen más y participen mejor. Creo que hoy tenemos ese gran reto como sociedad. Hemos platicado mucho que la pandemia retrajo de alguna forma la participación social. Y es un elemento que es indispensable para una mejor y mayor convivencia. Entonces hoy hemos y seguiremos intentando en construir estos espacios donde los jóvenes puedan tener clara conciencia de la importancia que tiene su participación, pero no solamente una participación simple, sino una participación con fundamento, una participación fundamentada. Entonces eh, personalidades como la tuya, que es nos brindan la oportunidad, con una gente muy complicada, lo sé, pero que también tienen esa responsabilidad de abrir estos espacios para que estos jóvenes se formen en ciudadanía, pues lo agradecemos de todo corazón. Así que aquí tienes tu casa, bienvenida, gracias por, por compartir tu experiencia, tu visión, tu expectativa electoral y bueno, aquí tienes en nosotros un gran compromiso de seguir aperturando estos espacios y de seguir puntualizando la formación en ciudadanía entre toda nuestra comunidad universitaria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Unas fotografías para nuestros medios.